al canal. El día de hoy les traigo el tutorial de estos aguacatitos. Espero que les guste. Si son nuevos por aquí, los invito a que se suscriban y activen las notificaciones para que les avise cada que suba nuevo video. En el canal ya tenemos un tutorial similar a este, solamente que los otros aguacates son más grandes, un poquito más grandes, y estos son más fáciles de hacer. Tienen una altura de 6 centímetros. Los ojitos de seguridad son de 4 milímetros. Necesitamos pocos materiales, relleno sintético y laza. Yo utilicé de la marca Sinfonía y la abuelita. Te necesitan tres colores de verde. Yo utilicé verde hoja, verde cítrico y verde limón. El verde limón es de la marca La Abuelita y estos dos son de la marca Sinfonía. Para las mejillas utilicé el rosa niña, que es de la marca La Abuelita. Necesitamos muy poco, solamente una hebrita. Y del negro para la boquita, este de Sinfonía lo abrí y saqué una hebra para que quedara delgadita. Un gancho del número 2. Relleno sintético. Y una aguja lanera. Bueno, el gancho depende del grosor del hilo que van a utilizar. Comenzamos con el tutorial. Tomamos nuestro hilo. Hacemos un anillo mágico. Y dentro del anillo voy a tejer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a cerrar el anillo y la vuelta 2 hacemos 6 aumentos. 1. 2, 3, 4, 5 y 6. Tendremos un total de 12 puntos. Vamos a hacer la vuelta 3 y 4 con un punto en cada punto de los 12 que tenemos. Terminando la vuelta 4, vamos a hacer cambio de color. Tomaré este verde que es de la marca Sinfonía, el tono verde cítrico, y vamos a tejer. Estaré tomando el hilo que nos quedó de los puntos, pero ya lo había cortado. Va a ser un poquito más difícil. Lo corté porque les había grabado esa parte y se me borró ese video. Bueno, vamos a hacer el cambio de color. Y vamos a tomar nuestra hebra café y la verde en el tejido para después cortarlos. Vamos a estar haciendo aumentos por todo el contorno, tomando solamente la hebra delantera. Algo así. Hacemos hasta terminar la vuelta con 24. Así es como nos queda. Vamos a hacer la vuelta número 6. Le colocamos marcador si quieren. Yo así voy a continuar. Voy a hacer 1, 2 puntos y un aumento. Esto lo volvemos a repetir. 1, 2
y aumento. Voy a girar. Recuerden que estos pasos son los mismos que vamos a hacer para el otro aguacatito. Después de los dos puntos y un aumento dos veces, vamos a girar nuestro tejido y hacemos 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a girar. Vamos a hacer en este punto lo saltamos y en el siguiente un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, saltamos este punto y pasamos al otro. Son 6. Vamos a girar nuestro tejido. Saltamos este punto, nos pasamos al otro. 1, 2, 3, saltamos este punto. Estoy contando 3 con el que saltamos. Los dos puntos que hicimos, saltamos este y nos pasamos al otro. Tendremos un total de 4 puntos. Algo así. Hacemos una cadena y cortamos nuestra hebra. Para hacer la otra parte, que es esta, vamos a tejer los mismos puntos hasta la vuelta 4 con 12 puntos en cada vuelta. Y aquí, en lugar de hacer cambio de color, vamos a tomar la hebra trasera. Estaré haciendo los 12 aumentos. De esta forma. Y ya que terminamos, vamos a hacer los mismos pasos que hicimos con la otra parte. Lo único que cambia es esto, para que nos quede así, como hueco. Cuando terminemos nuestra pieza, vamos a hacer cambio de color. Aquí donde están los aumentos, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y en el número 10 vamos a colocar nuestro color. Yo voy a utilizar este, que es el verde limón de la marca La Abuelita. Cambiamos color y vamos a tejer 1, 2 y aumento. 1, 2, aumento. 1, 2, aumento. Ahora vamos a pasar tejiendo un punto, 2, 3, 4. En este último vamos a hacer un aumento. Aquí vamos a hacer una disminución. Y en este punto hacemos un aumento en la esquina. Vamos a bajar 1, 2, 3 y 4. Son los aumentos en las esquinas y después hacemos un punto en cada vuelta, que son los 4. Y vamos a tejer para finalizar nuestra pieza 2 puntos y un aumento. 1, 2 y
aumento. Uno, dos y aumento. Vamos a hacer un deslizado para acá, terminar nuestra vuelta, una cadena y cortamos. Con la otra pieza vamos a tejer lo mismo con la que es toda verde. Miren, yo aquí ya le hice. Vamos a bajar esto y ya nos quedan así. Los ojitos se los vamos a colocar donde hicimos los aumentos, tres vueltas arriba. Aquí se los puse con cuatro puntos de separación. Voy a tomar un hilo delgado que es el de la marca Sinfonía, lo abrí, de ahí saqué una hebra y voy a hacerle la boquita. Pueden usar cualquier hilo, ¿eh? Yo solamente les estoy diciendo los que yo utilicé. Vamos a hacerle una tipo C para simularle la boquita. Y por la parte de atrás vamos a asegurar con unas puntadas nuestra hebra. Voy a tomar el color rosa bebé, que es de la marca La Abuelita, y le voy a dar unas puntaditas aquí abajo del ojito. Lo voy a pasar dos veces de cada lado. Algo así, y por la parte de atrás vamos a hacer lo mismo que con la boquita, la vamos a asegurar. Esta parte no se va a ver, pues la vamos a tapar con la otra pieza que vamos a tejer ahorita. De igual, pues pueden hacer esto y no se le va a notar. Y queda más seguro su tejido. Cortamos las hebras que nos sobran y continuamos con la siguiente parte. Voy a tomar el color verde hoja de la marca Sinfonía y tejemos 11 cadenas. De la segunda cadena vamos a hacer un punto bajo. Enseguida tejemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos. En este que nos queda vamos a hacer un aumento de 3 puntos. 1, 2 y 3. Del otro lado de las cadenas vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En el último punto vamos a hacer un aumento. Este aumento es de solamente 2 puntos. Terminamos nuestra vuelta con un total de 22 puntos. Colocamos marcador. Para hacer la vuelta 2 hacemos un aumento. Ocho puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tres aumentos. 1,
dos, tres. Ocho puntos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y vamos a finalizar nuestra vuelta con dos aumentos. Uno, dos. Tendremos en un total de 28 puntos. La vuelta 3, vamos a hacer un punto, un aumento, 8 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un punto, un aumento, 1 punto, 1 aumento. Enseguida tejemos 8 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a hacer un punto y un aumento por dos veces. Un punto y aumento. Finalizamos nuestra vuelta con 34 puntos. La vuelta número 4. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Hacemos un aumento. Vamos a continuar tejiendo 16 y un aumento. Finalizamos nuestra vuelta con 36 puntos. Vamos a hacer la vuelta número 5 con un punto en cada punto de los 36 que tenemos. Terminado nuestra pieza, tendremos 36 puntos, igual que con esta que hicimos. Vamos a centrarla. Que la parte larga quede en el centro. Y con nuestra hebra color verde fuerte, voy a tomar, bueno, tenemos nuestro tejido, tendría que estar así, pero lo voy a girar y voy a tomar un punto. De cada punto que tengamos. Como las dos piezas tienen 36 puntos, nuestro tejido tiene que coincidir. Vamos a continuar por todo el contorno y antes de terminar, le colocan relleno, antes de cerrar por completo. Le colocan su relleno. Al finalizar, vamos a hacer un deslizado, una cadena y cortamos nuestra hebra. Con una aguja lanera vamos a perder
Ahora sí nos tiene que quedar. Con la pieza que nos falta tendremos que hacer lo mismo. Así es como nos quedan terminados. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video.